la charrería nace de acuerdo a las necesidades del campo. Son suertes que se efectuaban en el campo sin un registro, sin un control, sin un reglamento. Esto, de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades de los hacendados, les da por emigrar a las ciudades. Ahí se juntan grupos y forman asociaciones, en las cuales ya participan practicando las suertes que ellos realizaban en el rancho. Un lienzo charro consta de una circunferencia de 40 metros por 60 de largo. Entonces los piales, sale la yegua desde el cero, corriendo a toda velocidad, y un charro parado a los 30 metros tiene que capturarle las patas y detener la yegua sin tumbarla. Posteriormente vienen las colas, que es cuando sale un ovillo corriendo y lo tienen que derribar. Hay caídas que parten desde 6 puntos, 8, 10, y de acuerdo a la distancia son los puntos adicionales que se le da al charro. Después viene el jineteado de novillo, integrado por una terna, que tienen que lazar la cabeza y las patas del novillo. Después viene el jineteo de yegua, que consiste en jinetear una yegua y dominarla. Posteriormente vienen las manganas a pie, que dan vueltas sobre la circunferencia y que capturan las manos nada más. Son manganas a pie y manganas a caballo. Tienen 3 oportunidades cada charro para derribar. Todas estas suertes tienen puntuación. Y cerramos con el paso de la muerte, que es una yegua bruta que corre alrededor y un charro de un caballo manso le brinca a la bruta. Hay competencias estatales, regionales y nacionales, que para nosotros los charros son nacionales como el mundial, en el cual participan todos los charros de la República. Normalmente el charro tiene que ser deportista, tiene que tener preparación física para realizar cualquiera de las suertes. En todas las suertes y en todos los movimientos de la charrería existe peligro. Por eso el charro debe estar preparado física y mentalmente para hacer las cosas. La charrería la traigo desde mi padre. Mi padre fue charro toda su vida. Gracias a Dios fue un instructor en diferentes partes de la República. Y yo desde los 14 años ya participé en un congreso nacional. He participado en congresos estatales, regionales, nacionales, y gracias a Dios he tenido la suerte de ir hasta el extranjero. El deporte es muy noble, engrandece a los niños, a la gente que lo participa, sensibiliza a las gentes, convivir con los animales, tener trato con los animales, obtiene y crea uno muchos amigos donde quiera que se presenta uno. Desde que te montas es una sola persona, te conviertes en uno solo. O sea, ya estando arriba de un caballo ya es, combinas tu corazón con el de él y sientes los mismos sentimientos que él tiene, los miedos y todo. Acoplarte bien a él y demostrarle, ¿no?, quién lleva el mando. Y pues apoyarte mucho en él. O sea, en este deporte casi la mayoría de veces es todo en arriba de un caballo, que en este caso para nosotros los charros es nuestro mejor amigo. Este deporte lo vengo practicando casi desde que nací, por mi padre y mi abuelo, y charreando ya desde los 16 años. Es un deporte muy bonito, tienes que hacer mucho deporte. Las suertes que yo hago es jineteo de yegua, paso de la muerte, y tienes que tener muy buena condición, tienes que tener una buena dieta y estar contemplando todo, ¿no? O sea, estar en forma.